Ya todo está listo para que el presidente Obama se dirija hoy a la nación para su discurso del Estado de la Unión. Y también la respuesta al presidente que estará a cargo del de republicano, el cubanoamericano Marco Rubio, tanto en inglés como en español. La periodista Nara Rosa está con nosotros en el estudio y aquí nos tiene pues más o menos una idea de los temas que se van a tratar y, y algún que otro anuncio que se espera haga el presidente. Uh -huh. Es un día muy importante para los hispanos por esto de, de Marco Rubio y bueno, anuncios importantes que hará el presidente, los ojos de la nación van a estar sobre el presidente Obama. Bueno, se espera que el presidente se enfocará en planes de impulsar la economía a través de la creación de empleos, el control de armas, la política migratoria, el cambio climático y el... El retiro de las tropas de Afganistán serán otros temas importantes a discutir. Este será el segundo discurso de alto perfil de Obama a la nación en tres semanas. Los ojos del país estarán sobre el presidente Obama cuando pronuncie el segundo discurso de su segundo mandato. Y se espera que la economía continúe siendo el plato fuerte. Se estima que Obama haga un llamado a la creación de empleos, a mejorar la educación e impulsar la producción de energía limpia y reducir el déficit de forma que no agobie a la clase media, a los pobres y a los ancianos. Ya los republicanos cedieron en el tema de los impuestos. Hubo un acuerdo donde se aumentaron los impuestos como quería el presidente. Por lo tanto, ahora el presidente tiene que decirnos cómo es que va a trabajar con los republicanos. Para reducir los gastos del gobierno. Su reto será convencer a los republicanos que están a favor del recorte de gasto. Obama prefiere una combinación de recorte de gasto e incremento de ingresos fiscales. El presidente pronunciará su discurso ante un congreso fuertemente dividido también en el tema del control de las armas de fuego. Sale una encuesta hoy diciendo que el 92% de los norteamericanos creen que un chequeo de antecedentes de las personas debe ser parte del proceso para comprar una arma. Y no sabemos por qué los republicanos siguen bloqueando esta medida, estas ideas. La reforma migratoria es otro tema que se espera que el presidente aborde. Se espera que Obama pida al Congreso que apruebe una reforma migratoria integral que abra una vía para la legalización y eventual ciudadanía de los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Es un tema que el presidente ha estado impulsando, pero ahora está... Totalmente comprometido de asegurar que, que sea aprobado bajo este Congreso, con o sin la ayuda de, lo, de la mayoría de los, de los republicanos. La respuesta republicana al discurso de Obama vendrá del senador Marco Rubio por la Florida, quien explicará en inglés y en español la versión de su partido para el futuro del país. Creo que Marco Rubio va a ser elocuente, como siempre, conciso, cogente, muy natural, así que es un día eh, de verdad de... Egocijo para nosotros los hispanos republicanos y creo que para todos los hispanos. Bien, sin duda alguna Marco Rubio hará historia hoy y se lo traeremos en vivo aquí, esta noche en nuestra estación Hermana TVo. Ahí lo tienen ustedes en televisión, si quieren acompañarnos esta noche para el discurso completo del Estado de la Unión del de presidente Obama. Ahora regreso con ustedes, Juan Manuel y yo.